Hola chicos y chicas, soy Damián Quintero, como veis, karateka, campeón de Europa y campeón del mundo. ¿Os apetece hacer algo de ejercicio y aprender un poquito de karate? Pues nada, cogemos cuatro rollos de papel higiénico como este, un bolígrafo o un rotulador. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un calentamiento, así que empezamos moviendo tobillos para un lado y hacia adentro, cambio, hacia un lado y hacia adentro, subimos a rodillas, círculo hacia afuera, y círculo hacia adentro, cambiamos de piernas, círculo hacia afuera, círculo hacia adentro, ¿vale? Rotación de cadera, hacemos unos círculos con la cadera grande, cambiamos de lado, eso es, muy bien, vamos moviendo brazos hacia adelante y un poquito para atrás ahora, perfecto, y subimos la cabeza, decimos que sí y ahora decimos que no. Y hacemos círculos para un lado y círculo para otro. Para terminar de calentar, vamos a activar un poco el cuerpo. Entonces subimos las rodillas como si fuera skipping. Así. Nada, 10 segunditos, poquito. Y ahora cambiamos los talones para el culo. Eso es. Y ahora, para terminar, un poquito de karate. Soltando puños hacia adelante. Dos, tres, 4, 5 y 6. Y un poco de patada frontal, que sería maigiri. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Bueno, vamos con el primer ejercicio. Rollo número 1. Lo ponemos adelante a la izquierda. Rollo número 2. Lo ponemos adelante a la derecha. Rollo número 3. Lo ponemos atrás a la izquierda. Y el rollo número 4 lo colocamos atrás a la derecha, ¿vale? Entonces, como decía, nosotros en el centro nos vamos moviendo un poquito y si digo 1, me desplazo rápido hacia adelante a la izquierda, toco el rollo número 1 y vuelvo. Si digo 2, me desplazo rápido hacia la derecha, toco el rollo número 2 y vuelvo al centro, me sigo moviendo. Número 3, me voy hacia atrás a la izquierda, toco el rollo número 3 y vuelvo. Y si digo 4, pues no vamos hacia atrás, a la derecha, toco el rollo número 4 y vuelvo. Entonces, si yo digo 2, ¿qué haríamos? Rápido, adelante a la derecha y vuelvo. Si digo 3, rápido atrás a la izquierda y vuelvo, ¿vale? 1, ¿veis? 4 y vuelvo. ¿Pillado? Venga. Seguimos. Lo que hacemos ahora es complicar un poquito más. Lo que voy a hacer, por ejemplo, un número un poquito más largo, el 342. ¿Qué hacemos con ello? Lo que hacemos es, seguimos nosotros en el medio, seguimos trotando y al decir 342 veis que hay 3, 4, 2. Con lo cual, ¿qué haría yo? 342, me muevo primero hacia atrás a la izquierda, toco el 3 y vuelvo. Siempre vuelvo al centro. 4, 3, 4, 4, voy para atrás. Derecha, toco el 4 y vuelvo. Y 2, el último número sería rápido hacia adelante a la derecha y vuelvo. ¿Veis? 342. 3, 4, 2 y vuelvo. ¿Veis? Siempre me sigo moviendo. Ok, y ya por último, lo que haremos es subir un poquito más el nivel. Por ejemplo, vamos a jugar con las mates, que seguro que os gustan. Podemos decir un número, una división, por ejemplo. 10 entre 5, ¿qué sería? 2, ¿no? Pues entonces, si yo estoy en el centro y yo digo 10 entre 5, ¿a dónde iría? Al 2. Adelante a la derecha y vuelvo al centro. Otra ecuación podría ser 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 4, muy bien. Me vuelvo a la derecha atrás y vuelvo. Perfecto. Y la última, por ejemplo, 3 por 1. 3. A la izquierda atrás, 3, toco y vuelvo. ¿Ok? Muy bien, este es el primer ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es igual, con el mismo cuadrado que tenemos formado con los cuatro rollos de papel higiénico, lo que vamos a hacer es nos colocamos en el centro, pero esta vez no hacemos ejercicio, estamos quietos. Y conforme yo vaya diciendo un número, nos vamos a mover, acordaros, 1, 2, 3 y 4, es decir, adelante 1, hacia la izquierda, adelante 2, a la derecha, 3, atrás, izquierda, y 4, atrás, derecha.
Nos vamos a mover y vamos a hacer el ejercicio que yo os comento. Mirad. Como decía, nos colocamos en el centro, esta vez ya no nos movemos, estamos quietos, relajados, respirando. Tenemos que dosificar, es muy importante dosificar el esfuerzo en este ejercicio. Con lo cual, cada ejercicio que hagamos dentro de él es a máxima velocidad, pero después volvemos al centro y respiramos. Bajamos pulsaciones, descansamos un poquito y nos vamos a por el siguiente ejercicio, ¿vale? Entonces, os comento, si yo digo 1, es decir, me tengo que ir hacia adelante a la izquierda, rollo 1, lo que hago es que me muevo hacia adelante y salto 5 veces de un lado a otro del rollo. Como hago ahora mismo, 2, 3, 4 y 5. Paro, me devuelvo al centro y descanso un poco. Ahora, si yo digo 2, voy adelante hacia la derecha y lo que tengo que hacer es bajo, toco el suelo, flexionando rodillas y cuando subo hago un poco de karate, patada adelante, vuelvo a bajar y cambio de pierna, patada adelante, 2, 3, 4 y 5, ok, vuelvo al centro y relajo, descanso un poquito. Si digo 3, rollo 3, me voy hacia atrás a la izquierda y lo que hago es, como la forma de estrella, salto y abro piernas y brazos, como hago lo que hago mismo. Igual, 5 veces, paro y vuelvo al centro y descanso un poco. Y la cuarta, cuarto rollo, me voy hacia atrás a la derecha y aquí lo que vamos a hacer es saltar intercalando las piernas, una vez una, otra vez a la otra, pero esta vez vamos a meter también brazos, como en karate, un puño, suki se llama en karate. Entonces, fijaros, solo 5 veces, lo que tendrás que hacer es salto, tengo un suki, 2, 3, 4, 5. Muevo al centro y descanso. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco. Ya hemos hecho bastante ejercicio físico. Ahora vamos a seguir, pero esta vez de ejercicio de habilidad, de reto, de mantener el equilibrio. ¿Qué vamos a hacer? Pues usar los 4 rollos de antes. Entonces, fijaros, vamos a hacer el primer ejercicio. Intentaremos ponernos el rollo en la cabeza y mantener sin que se nos caiga, es decir, puedo hacer, por ejemplo, bajar abajo, presionando las piernas, tocar el suelo y subo, lo sigo manteniendo. Puedo levantar una pierna y hacer un poquito de karate, fijaros, ¿veis? Pego una patada, puedo cambiar, pego con la otra, puedo caminar por casa, para ir a ver qué está haciendo mamá o papá, o qué puedo hacer, mira, puedo coger otro rollo, siempre manteniendo el primero, fijaros, ¿veis? Y mira, me lo coloco en el puño y hago una técnica de karate. Un puñetazo, por ejemplo. Ay, fijaros, se mueve. Siempre intento mantener. Mantener. ¿Veis? Bueno, vamos a por el último ejercicio. Seguimos con habilidad y reto. ¿Os acordáis del boli que os pedí al principio? Pues lo cogemos y un rollo de papel también. Y fijaros, lo que tenemos que hacer es lanzar el rollo al aire, intentar con el bolígrafo, con el rotulador, meterlo en el agujero. A ver si me sale. ¿Veis? Genial, ¿no? Pues bueno, pues si os atrevéis, hacemos el último y que sea un reto de karate, a ver si os sale. Eso sí, tenéis que pedirle permiso a papá y a mamá que os lancen un rollo de papel higiénico como este y hacéis una técnica de karate. Fijaros. ¿Veis? Muy bien. Bueno, cada vez que hacemos ejercicio físico, tenemos que terminar estirando un poco los músculos. Así que cogemos otro rollo de papel higiénico y nos vamos a estirar. Abrimos las piernas en forma de V, que yo ahora mismo, y con el rollo de papel higiénico lo que vamos a hacer es inclinarnos hacia adelante. Vamos como si fuera enrollándolo hacia adelante y con el rollo hacia atrás. Otra vez, hacia adelante. Y luego enrollo hacia atrás. Ahora me voy al lado izquierdo. Adelante, lo más abajo que pueda, estiro un poco y vuelvo para atrás. Y ahora me voy al lado derecho, siguiendo la línea de la pierna. Abajo y para arriba. Seguimos con los brazos, con el mismo rollo. Lo vamos pasando por todos los músculos del brazo y seguimos para el otro lado. Hacia el otro lado y volvemos, lo hacemos un par de veces, ¿vale? Un par de pasadas, dos veces.
Ahora nos lo colocamos detrás de la cabeza y hacemos la silueta de la cabeza para estirar un poco el cuello. Miramos hacia abajo y miramos hacia arriba. Miramos hacia abajo y luego mirar hacia arriba. Muy bien, para acabar hacemos un ejercicio de relajación, igual con el rollo de papel higiénico. Lo que vamos a hacer es completamente relajado, nos tumbamos boca arriba, cerramos los ojos, colocamos nuestro rollo de papel higiénico en nuestro abdomen, brazos caídos en el suelo como si fuera una estrella, y lo que vamos a hacer es inspirar, es decir, coger aire por la nariz profundamente y lo suelto por la boca. Otra vez, boca y nariz, todo lo que pueda, y lo expulso por la boca. Voy relajando los músculos del cuerpo una última vez. Boca y nariz y lo expulso por la boca. Mantengo relajado. Bueno, ya veis, chicos y chicas, que con cualquier cosa que tengamos en casa podemos practicar ejercicio. Al final lo importante de esto es que hay que estar activo, tanto el cuerpo como la mente. Así que nada, espero que hayáis disfrutado y hayáis aprendido un poquito más de karate. Chao.